Hola amigos, bienvenidos a un nuevo canal. El día de hoy un cliente nos envía un taladro inalámbrico Dewalt, el cual el mandril se le queda pegado, ¿sí? No da ni para adelante ni para atrás. Las estrías del mandril quedaron salidas. Entonces vamos a proceder a realizar su cambio, su reparación. Entonces, con ayuda de nuestro martillo, damos unos golpes en seco en la parte de las estrías del mandril. Como podemos observar, ya las estrías ahí bajaron, para poder revisar internamente si trae o no trae tornillo. Ahí podemos observar y claramente se observa que trae su tornillo. Ahora entonces vamos a realizar la extracción del tornillo. En este caso usamos una punta Torque número 20. Recordarles que estos tornillos son rosca inversa. Entonces eso quiere decir que si yo pongo mi taladro inalámbrico o mi llave de impacto para apretar, el tornillo afloja, y si yo pongo para aflojar, el tornillo me aprieta. Y entonces ya echamos un poco de líquido aflojador, porque el tornillo se encuentra un poco atascado, se encuentra ahí totalmente apretado. Y nuevamente, con la ayuda de nuestro martillo y nuestra punta Torque, damos unos golpes en seco para que la vibración de ese golpe me afloje un poco el tornillo. Estaré subiendo muchos videos explicando detalladamente cómo poder realizar mantenimientos y reparaciones de todo tipo de máquinas. Listo amigos, ahí ya salió el tornillo. Recordarles que la punta Torque debe estar en muy buen estado para no ir a robar la estría de nuestro tornillo. Listo amigos, ahora con la ayuda de nuestra Allen, ya este paso lo había explicado en otro video, apretamos muy bien la Allen referencialmente. Tiene que ser la llave más grande que tengamos. Lo ponemos así en una esquina y con la ayuda de nuestro martillo le damos un golpe en seco a la Allen y listo. Ahí salió. El golpe en seco debe ser en contra de las manecillas del reloj. Se podría decir zona antihoraria. Y listo amigos, ahí ya pudimos retirar nuestro mandril de nuestro taladro inalámbrico.